15 millones de euros destinará el ayuntamiento en una inversión plurianual para la construcción del hospital de Estepona. En este sentido, el teniente de alcalde del área económica, Manuel Aguilar, ha explicado que este concepto absorberá gran parte del capítulo de inversiones. Las inversiones en 2016 fueron de 12 millones de euros en Estepona. En este caso va a suponer 6 millones de euros. Es verdad que congela el resto de inversiones, pero creo que es un sueño de Estepona. Tenemos que, que mantener eh, vivo este sueño. Aguilar ha asegurado que en 2017 se mantienen inversiones de gran calado para el municipio. El Ayuntamiento te va a realizar la obra de esos 15 millones de euros y va a seguir con las inversiones que tiene planteadas... Va a seguir con el corredor litoral, con el centro, con el plan de aparcamiento del casco urbano, con la senda litoral, con el casco, en fin. Principalmente vamos a realizar todas las inversiones eh, que hay previstas y se va a poner como prioridad sin lugar a duda el poder conseguir ese centro hospitalario que tanto ansía los Esteponeros. Los plazos marcados para la conclusión del proyecto del hospital hablan de 18 meses de obras. A partir de entonces, el equipamiento material y la dotación del personal sanitario estarán en manos de la Junta de Andalucía.